Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, bienvenido a Informativo New York, Canal América, como siempre, como planta matriz original en el 1014 de Apuco para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana, Cibao Central, y para el resto del país completico estamos en TVO La Romana, desde La Romana, para todo el país. También en Facebook Live de TVO La Romana, donde quiera que nos busquen, 22 de octubre del 2024. Estamos en el aire con el Informativo New York y como cada martes vamos a darle los buenos días a don Roberto Mota, que está conmigo como cada martes y jueves. Don Roberto, buenos días, good morning. Good morning, Luis Cartagena. Buenos días a la audiencia de Canal América, que siempre nos honra con escuchar nuestros análisis, nuestros comentarios y nuestras opiniones de los temas más importantes del mundo. Está lloviendo en Dominicana, está cayendo agua. De mañana, esta mañanita me acordé ya como que está llegando los puños, esos navideños. Y ahorita pone otra vez Neto, si va a sabor navideño, pero... ya esa agüita temprano como que pone a uno en son de que ya se está acabando el año. ¿Estamos acaso ya 60 y pico de años, de día para que llegue el 25? Señor, ya se fue el 24. ¿Qué 24 que nos trajo cosas? ¿Qué 24 que nos trajo cosas? Pero esto va a ser más adelante en los resúmenes que hacemos anuales. Mientras tanto, tenemos titulares, señor Ernesto. Pues vámonos con los titulares de una vez. Estos son los titulares en el Informativo New York, hoy 22 de octubre 2024. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, realizó una visita de supervisión de los avances en los trabajos de la central gas natural Manzanillo Powerland que se construye en el municipio Pepillo Salcedo, la cual entrará en operación a partir del 2025 e inyectará a la red eléctrica 414 megavatios. Destacaron que esta central eléctrica hará grandes aportes a la estabilidad de todo el sistema eléctrico de la República Dominicana, dado que dará respuesta a la creciente demanda energética experimentada en el país por el acelerado desarrollo económico y las altas temperaturas. Un trágico incendio en una vivienda en la calle Ecker, Newark, dejó a dos niñas de 6 y 8 años fallecidas. El fuego, que ocurrió durante la celebración del cumpleaños de una de las menores, habría comenzado por una candela cerca de un sofá, según informes preliminares. A pesar de los esfuerzos de un vecino, no pudieron rescatar a las niñas. Vecinos describen la vivienda como escenario frecuente de fiestas y señalaron la falta de supervisión infantil. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, mientras destacan la sobrepoblación en la vivienda y los retos que enfrenta la ciudad con la creciente cantidad de inmigrantes compartiendo hogares. Diversos economistas sugirieron al gobierno optimizar el uso del presupuesto nacional para mantener la operatividad y reestructurar la recién retirada propuesta de reforma fiscal, a los fines de que por la vía del consenso el proyecto pueda ser retomado y aprobado para detener el endeudamiento. El presidente Luis Abinader aclaró que no habrá una nueva propuesta de reforma fiscal y que para recaudar más recursos el gobierno realizará los ajustes del lugar. El jefe de Estado explicó que se trabajará con el presupuesto presentado hace unas semanas y se mantendrá el nivel de la deuda controlado. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional escuchó este lunes 5 pruebas testimoniales aportadas por el Ministerio Público contra los acusados de integrar una red de corrupción desarticulada a través de la Operación Antipulpo, cuyo presunto cabecilla sería Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD,
dio a conocer los resultados de las elecciones internas del domingo y anunció para el próximo fin de semana la escogencia del presidente de la organización, los miembros del comité político y el secretario general. Aunque no precisamente bajo las circunstancias que finalmente dictó el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Elizabeth Silverio Silien, quien se hacía llamar neurocientífica, había manifestado su deseo de regresar a la cárcel Najayo Mujeres, donde estuvo detenida por más de 2 meses el año pasado, cumpliendo prisión preventiva por la acusación de ejercicio ilegal de medicina y profesiones afines. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 7 años de prisión a Elizabeth Silverio, por ejercer la medicina de manera ilegal con el supuesto propósito de estafar a padres de niños con autismo. Las magistradas Arlene Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez aseguraron que el Ministerio Público probó, más allá de toda duda razonable, que la acusada no ha cursado ningún tipo de estudio de grado, posgrado, especialidad o doctorado y que la defensa no pudo probar ni siquiera que su clienta haya cursado el bachillerato. Ciudadanos haitianos continúan presentándose en el Centro de Acogida de Extranjeros, para gestionar la liberación de sus familiares, y con sus documentos en manos, califican de injusto su apresamiento. Durante las 3 últimas semanas están siendo detenidos por distintos organismos de seguridad que refuerzan la tarea de la Dirección de Migración. La Cámara de Diputados está a la espera de que el Poder Ejecutivo Ahí tuvieron los titulares. ¿Cuántas cosas hace uno al mismo tiempo? Uno parece un pulpo. Vamos ahora con Gloria rápidamente, porque tenemos una cosita. Vamos a ver cómo va a estar la temperatura con Gloria. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz martes. Gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les traemos buenas noticias ya que amanecimos con cielos mayormente despejados nuevamente. Temperaturas muy inusuales para esta época de otoño en el rango alto de los 70 para algunas zonas de nuestra área. Los bajos 80 en otras en horas del día, así que un día muy bello para disfrutarlo afuera. Recuerden que el índice UV estará modelado a nivel de polen y alergia bajito, visibilidad de 10 millas, calidad de aire satisfactoria. Por ahora, 75 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 54, poca probabilidad de precipitaciones, 80 para nuestros amigos en el área de New Jersey con mínimas de 52, 78 para Nueva York con mínimas de 54. Tenemos una humedad relativa en horas del día de 56%, vientos trayendo estas temperaturas cálidas desde el este de 8 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 6 y 8 con un aumento de la humedad en un 72%, vientos que se mantienen desde el sur de 6 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a la 1:26 p.m. Disfrutaremos de luna menguante nuevamente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Bueno, ahora vamos a ver, aquí está lloviendo fruto de una vaguada que se desprendió de la tormenta Oscar que pasó por el norte de Dominicana. Veamos el tiempo. Martes 22 de octubre de 2024, vaguada y viento cálido del sureste, provocarán chubascos y aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Para hoy martes, una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, más la humedad transportada por el viento cálido del sureste provocarán campos nubosos generadores de chubascos y aguaceros dispersos, moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes provincias del litoral caribeño y la llanura oriental, como son, la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Hato Mayor, Monte Plata,
el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Asua, Barahona, Pedernales e Independencia. Estas precipitaciones prevemos que también ocurran con un poco más de frecuencia e intensidad durante el transcurso de la tarde en distintas provincias de las regiones, noreste, suroeste, noroeste y la zona fronteriza, como son, Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Elías Piña, entre otros municipios cercanos. El presidente Luis Abinader Corona dice que él no tiene ningún otro proyecto. Eso es, ya él no tiene ningún otro proyecto de reforma. E intentó ponerla, pero va a tener que buscar de otro ley. Bueno, ya, para que usted tenga una idea, ya hoy empieza la placa. Ya hoy hay que sacar la placa, señores. No deje todo para última hora, que ya hoy empieza a sacar la placa hasta el 31 de enero. Pero vamos a ir, Mota, al presidente, cuando él dice que él no tiene otra, cuando los periodistas le preguntaron en el programa de él, la semanal. Tómalo ahí. Recientemente retiraron la reforma fiscal. Nuestra pregunta, si tienen una, pretende el gobierno identificar los fondos para dar respuestas a las obras que habían anunciado hace 14 días más o menos. Nosotros no tenemos una nueva propuesta, ya se realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes de lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes de lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años con la pandemia disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy, el del sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Era 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. No, Mota, lo que quiere decir es que él no va a poner, él no va a someter más reformas en estos 4 años. El que venga en el 28 es que va a tener que lidiar con eso. Él intentó y no pudo, y él no va a joder con eso, como digo yo. El que venga en el 28 le tocará, digo yo. Déjame decirte algo. Yo te envié en mi chat con Piqui y sin Piqui que uh-huh. Todas las reformas tienen luces y sombras. Ahora, hizo el gobierno el trabajo de campo. Yo recuerdo cuando estudiaba periodismo que se hablaba de... ¿En qué año fue eso? ¿No? ¿74? Sí. Yo me gradué en el 74. Yo ingresé a la universidad. Yo era 72-33-15 era mi matrícula en la UAS. Ay, María Sánchez. Y me gradué. Yo no había nacido, En el 76. Entonces, ¿qué ocurre? Los profesores enviaban a uno o mandaban a uno a hacer lo que llaman que es picnic, es decir, un día de campo. A los lugares más empobrecidos, especialmente yo que estudié en la capital, iba por las laderas del río Ozama y ahí pues hacíamos precisamente ese contacto, tomando fotos, hablando con la gente. El caso era que ese era nuestro trabajo como estudiante. Entonces, se llamaba el trabajo de campo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que hacíamos fotoperiodismo, es decir, que era una materia también del pensum. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que los funcionarios, en una reforma tan profunda, en una reforma, fíjate que los sectores, fíjate que, no, eso vino después, fíjate que los sectores
más empobrecidos no se manifestaron de una manera enérgica. Pero ¿qué ocurre? Que los sectores que más afectaba eran los sectores altos y los sectores medios de la sociedad, tanto la clase media alta como la clase media baja. Ahora bien, todas las reformas tienen su sombra, todas las reformas tienen sus luces, pero no se aplicaron las luces. Entonces, por eso el pueblo usted como periodista, ahora lo pone yo caliento. Usted como periodista entiende que el gobierno, los funcionarios no supieron explicar y defender esa reforma ante la sociedad. A eso es que voy. Es decir, la opinión pública estaba huérfana de que de una explicación, hubo una ausencia de diálogo explicando precisamente las luces que podía tener o que tuvo esa reforma. ¿Y qué pasó? Al gobierno le hicieron capú, no te abajes, porque según los informes de inteligencia o de seguridad del gobierno, se pretendía hacer lo que le hicieron a Jorge Blanco. Es decir, el lunes estamos todos en la calle. ¿Qué más? Pero usted no era ayer, estamos hablando, ¿eh? Era ayer. Perdón. Que se iba a eso. Sí, eso era una embocada al gobierno. El presidente, de una manera inteligente y de una manera ya informado. No, pero cuando habló el sábado, fíjate que todos esos sectores que estaban antes de las 7 de la noche en contra de la reforma, después que el presidente desactivó esa bomba, estaban felicitándolo. El Ahí primero voy. Que lo felicitó fue el líder suyo, Leonel Fernández. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjate cómo el virus. Espérate, déjame explicarte. Tú me preguntaste. No, tú me preguntaste. Tú me preguntaste. Es muy importante. Este párrafo con tu cabeza es muy importante. Déjeme hacer un paréntesis ahí, excusa. ¿Por qué sábado en la noche y no domingo en la noche como estaba planeado? Por algo que usted acaba de decir. Es bueno hacer ese paréntesis. El lunes aquí se estaban llamando muchas protestas. Esa olla de presión que podía explotar domingo en la noche o lunes en la mañana, el presidente la desactivó con el discurso del sábado. Los organismos de inteligencia del Estado advirtieron al presidente lo que se estaba moviendo. Y por eso el presidente lo cambió para el sábado. Por eso es que te digo que le mató. ¿Por qué sábado y no domingo? Que sábado no es para periodísticamente o estratégicamente para dar un discurso. Esa no, que la gente no está en eso. La gente no está en eso. Está en sus actividades de fin de semana. Esa es la razón. Cuando yo digo que el presidente actuó con inteligencia es porque desactivó esa bomba que se venía preparando. Esa embocada que tenía el gobierno con relación al disgusto o a la molestia o al rechazo de los diversos sectores. Todo eso pasó por una ausencia de diálogo. Eso pasó porque esa reforma se llevó, muchos no lo quieren ver así, no se socializó más que en el Congreso. Entonces la gente entendió que eso era un bulto en el Congreso y que de ahí inmediatamente la iban a aprobar con la mayoría mecánica o la mayoría legislativa que tiene el gobierno en ambas cámaras, es decir, en el Congreso Nacional, que se iba a sancochar, que estaba muy rápido. Entonces, desde ese punto de vista, Danilo dice que al presidente le tumbaron el pulso. Yo entiendo que el presidente, como ya no es un candidato que se jubiló para las elecciones del 2028, quiso resolver un problema al próximo presidente, no importa el partido que fuera. Y quiso también pensar en el país. Y en ese sentido,
que entiendo que él hizo o propuso esa ley de modernización fiscal. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esas agencias fiscalizadoras que compran y hacen negocios con los bonos, ya República Dominicana no tiene la misma... Se desplomaron los bonos allí en soberano. Se desplomaron. La misma categoría cuando nosotros queríamos lograr otra posición mucho más alta. Entonces, no se pensó en eso. Pero vamos a oír a Homero Figueroa, vos, hacer lo que no hicieron cuando la reforma, donde él admite de que él medía dos veces a la semana y que la sociedad no estaba en eso. Pero lo que te digo, por la falta de comunicación ahora, ¿a qué hora llegó el partido? El sábado el presidente habla, ¿verdad? Entonces el partido, prácticamente antes de quizá horas del presidente hablar, tiene un comunicado que no, ya era muy tarde, ya todo estaba amarrado en contra del presidente y en contra del gobierno. Es decir, que lamentablemente. Ponme Homero ahí. Si proponíamos dejar vivo el proyecto, se iba a prolongar esa incomodidad. Y la verdad, y yo hago las mediciones, 2 y 3 mediciones por semana, y les digo, los números eran terribles, porque la sociedad estaba cerrada a banda. Los números eran terribles para el gobierno. Se estaba desplomando. Lo que te digo, es decir, ya el presidente tenía las informaciones de que eso no podía seguir hacia adelante. Entonces, por eso, cuando la periodista le hace la pregunta al presidente, él dice que él no sé, como dicen, yo no me voy a seguir embarrando con esto, vamos a dejar que el próximo lo haga. Fíjate que no hay un plan B. El presidente no tenía un plan B. Entonces, esos funcionarios que metieron al presidente, le presentaron ese proyecto o esa propuesta de ley de modernización fiscal, no tuvieron la valentía. Cada quien se echaron a un lado. Fíjate que los precandidatos, que son muchos, que tiene el PRM, tampoco salieron como voceros. Porque voceros auténticos. Pero, oye, una golondrina no hace invierno. Ya salió. La ministra de Cultura, ¿qué ejemplo puso? De que si tú vives en una torre y te aumenta el servicio. Pero son milagros. Si Milagro criticaba eso mismo del otro gobierno. Milagro no tiene moral para hablar. Lo que te quiero decir es que los voceros no eran los mejores. Ayer salió Homero presentándose en un programa y explicando la situación. Explicando los motivos o uno de los motivos por qué el presidente retiró la propuesta. Entonces, era antes que había que hacer ese trabajo de campo, era antes que había que comunicarse con el pueblo, era antes que había que consensuar, era antes que había que socializar. Perdón. Bueno, dame aquí. Déjame hacer este resumen, dame aquí en este. Dame que te resumen de lo que ha hecho desde el 2020, el presidente llegó a la presidencia. Lo primero que hizo fue que en ese mismo diciembre planeó grabar en el salario 13, salario de Navidad. Hubo que echarlo para allá. En enero de 2022 quiso establecer el fideicomiso público para la gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina y tras denuncias de supuesta privatización lo echó para atrás. Un mes después, en febrero de ese mismo año, 2022, quiso entregar carné a habitantes fronterizos, lo que fue rápidamente neutralizado porque lo echó para atrás porque decían que era para
que los haitianos pudieran tener residencia aquí. En junio de ese mismo año, 2022, presentó un proyecto con la ley de ciberdelincuencia, o denominada la ley Mordaza, que fue rechazado y lo echó para atrás. En el 2022 también finalizó un proyecto de ley de tráfico de ilícito de migrantes y trata de personas, mediante el cual se buscaba regularizar a víctimas indocumentadas. Lo echó para atrás. En el 2024, ahora empezando, la ley que esa fue aprobada, esa no la echó para atrás, que es la ley del DNI. Esa todavía no está en veremos qué va a hacer él con la ley del DNI. Pero esas son, recuerden que también al principio de su mandato, en el 2022. Acuérdate que la 124. Una primera reforma fiscal, el cual también echó para atrás. Hizo un discursito igualito que el de sábado y echó para atrás. Sí, pero ese discursito llevó tranquilidad, llevó paz. Pero, es decir, pero entonces, bajó la caldera. Bajo la caldera. Tenemos más de 5 proyectos. Y fue, proyectos, y fue un discurso. Y fue un discurso que no lo podía decir ni Lionel ni Danilo, porque estaba revestido de una humildad que ha caracterizado al presidente. Porque rectificar es de persona inteligente. ¿Cuáles son los asesores de él? Ha habido un vacío y un hueco en ese sentido. Porque entiendo que lamentablemente el presidente no ha tenido los voceros que tuvo el PLD, que hay que reconocer que hicieron en ese aspecto un buen trabajo. Es decir, porque comunicaban las cosas, es decir, preparaban a la opinión pública y explicaban con lujo de detalle, como dice el pueblo, sobre las cosas que se proponían hacer. Entonces, ¿Qué pasaba con eso? De que no se le presentaba esa situación que se le ha presentado al presidente Luis Abinader. Yo entiendo que muchas de esas cosas que ha tenido el presidente, de esos proyectos, sobre situaciones de su propia agenda gubernamental, que no han sido caprichos, es decir, han tenido ese resultado de que, como dice el pueblo, que es regular, porque no han sido necesariamente consensuados, no han sido explicados o no se han llevado a los escenarios donde deben de llevarse. Y eso ha motivado precisamente de que ocurran esas situaciones que ningún presidente le interesa estar regulando, a ningún presidente le interesa que el gobierno marche hacia atrás. Porque cuando un presidente presenta un proyecto de ley, es con el interés de que las cosas salgan lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? Esos sectores que tienen los privilegios, como dijo en una ocasión el presidente hace más de 15 años, van a seguir con esas exenciones, con esos privilegios. Es decir, ahora mismo el presidente lo único que tiene como carta de acción, ¿cuál es? Hacer los ajustes. Y después yo entiendo que hay un campo donde el presidente puede obtener bastantes recursos, y es lo que le llaman la evasión fiscal. Y si el presidente marcha por ahí, es posible, y tiene los voceros calificados de por qué se va a hacer eso, con una explicación ciudadana, entonces tendría un resultado diferente. Y el gobierno pues va a obtener, a través de esa evasión fiscal, muchos millones que el gobierno lo necesita para hacer qué, aceras, para hacer contenes, para hacer mejores carreteras, para contratar. Que fuera verdad eso, como usted lo pinta. Los 20 mil, bueno, ese es el propósito. Y que también amortiguar la deuda eterna que tenemos. Ese es el propósito.
Tú sabes, es porque eso tú no sabes que de yo, un momento a otro. Tú sabes lo que me preocupa a mí. Entonces había el tope de la República Dominicana en materia de préstamos, no lo tiene. Podría seguir, Luis podría seguir cogiendo préstamos. Bueno, ahora pero que no, es que eran dos opciones. O sigue endeudando el país, ¿verdad? Por eso quizá entiendo yo que era el motivo de esa de ese proyecto o esa propuesta de modernización fiscal. Bueno, es decir, muchas los opositores decían, ah, pero si él va a invertir los 122 mil millones en eso que tiene, entonces no va a poder abonar a la deuda externa que tenemos. Pero no todo era precisamente para invertirlo en esas obras, sino que también dentro del paquete iba un abono a eso. Ahora, tenía que justificar cuál era la razón de esa propuesta en función de lo que, con el dinero recaudado, ¿qué se iba a hacer? Entonces estaban dentro de esa, dentro de esos planes, dentro de esos proyectos, estaban precisamente el aumento para la seguridad nacional, 20 mil policías nuevos, una logística. Porque necesita es una logística. No tiene que tener logística seguridad. Pero oye, si necesitamos 60 mil y lo que tenemos son 39 mil policías para una seguridad no ideal, sino una seguridad aceptable. 1.200 millones de pesos solamente de que para cambiar un uniforme más feísimo a la policía. Bueno, es muy probable que muchas de esas cosas ya no se puedan hacer porque no hay liquidez. Pero dice que la va a hacer esa como quiera. Entonces, necesitamos más profesores, necesitamos más médicos y con mejores sueldos. Entonces, eso es lo que se está, de eso se trata, con relación a que ese proyecto iba con esos fines. Y entonces, ahora mismo es posible que muchos de esos proyectos que tiene el gobierno en función de obras públicas no se tengan que paralizarse o no vayan al ritmo con que con que estaban planeados. Todas esas cosas ahora es posible que pasen porque el gobierno tiene que buscar dinero por algún lado, va a buscar dinero. Como le digo, porque fíjate, la placa, lo que tiene que caerle atrás a los evasores. No, es que la placa va a seguir. Tú tienes un carro que te costó $1 millón y el otro tiene un carro que costó medio millón o un millón. Tú vas a pagar la misma. Creo que son. No, ya eso se cayó. Eso cayó. Es decir, es lo que te digo. 1.500. Entonces, fíjate, todo el mundo coincidía y estaba conteste de que se necesita la reforma, pero nadie quería ceder. Todo el mundo sabe que hay que hacer una reforma. Todo el mundo sabe que el país necesita, que el gobierno necesita dinero, pero nadie quería ceder. Nadie quería que le tocaran sus intereses. Entonces, ¿cómo se va a hacer una reforma si nadie quiere aportar un poco de lo para que tiene? Para mí, el kit de todo esto fue la vista pública del jueves. El pueblo se empoderó ahí, se dijeron cosas, y ahí yo creo que el kit de todo esto, ahí fue que se ganó la batalla, el pueblo le ganó. Cuando la llevaron ahí para al Congreso. Ese fue el kit. Porque el pueblo le ganó a Luis, el jueves. Porque la que hablaron ahí, por lo menos, no son personas que tienen un liderazgo político. Y las dos damas que hablaron, y parte. ¿Por qué no lo llevamos, Luis? Mire, pero lo importante es que estas cosas se aclaren. ¿Para qué? Porque, oye un detalle, y es. Que cada vez que el presidente presente algo, dice, no, pero vamos para la calle. Entonces, así no se puede gobernar. Vamos así no se puede gobernar. No. Así es que no se puede gobernar.
él aprende a gobernar, digo, ya no, porque ya se va. Vamos a ver quién viene. A estos 4 años se va. Ojalá y se vayan volando. Vamos a la pausa. Agradezco al asambleísta Josh Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Cuando sienta la brisa en la montaña, cuando oiga la güira en la acordeón. El festival más espectacular del planeta es el domingo 3 de noviembre. El lunes no se trabaja. El super ultra mega merengazo. De 12 del mediodía a 10 de la noche, la impresionante confluencia de Jarabacoa en la capital mundial del merengue. En directo, cantando para ti, Fernando Villalona. Wilfrido Vargas. Ese barbarazo. Los hermanos Rosario. Y tiene. Eddie Herrera. Y se lo pido. Sergio Vargas. Chine. Alex Bueno. Omega. Ramón Orlando. Miriam Cruz. Que si somos amantes. El rubio del acordeón. Como yo soy abogado. Fecita la Grande. Vamos a hablar inglés. El conjunto Quisqueya. La para que te levantes. Andy Ventura. Oye, te merengue. Peña Suazo. Mi mujer me gobierna. Cochi Familia. Quilito Méndez. Hay un hoyo, hay un hoyo. El Jeffrey. Voy a ser grande, grande. Alejasá. Stephanie Constanza. Un acontecimiento artístico con el apoyo del presidente de todo, el presidente del pueblo, Luis Abinader, un hombre bueno, siempre contigo. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino. Pero, ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda, no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov/e-bikes. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta, América Cable USA, una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse. Llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Agradezco al asambleísta Josh Álvarez
por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Don Mota, ¿cuánto fue que se perdieron aquí en el caso de Breno? 92 millones. 92 millones, siendo el centro donde desde aquí, desde República Dominicana, era que salía todo el dinero para sobornar en los diferentes países. Pero déjame decirte algo. Pero déjame terminar eso, espérese. No, pero con relación al tema de que pero, el presidente dio... No, pero mi pregunta es, ¿cuánto fue? Dígame. ¿90 millones? No, 92 millones. ¿92? Y Alejandro Toledo le han metido 20 años. 20 años y 6 meses. ¿Por cuánto fue? Por 20 millones. Con relación a los 92, es una chilata. Sí, ese es una chilata. ¿Por lo que te estoy diciendo? Ahora hay que preguntarle a Rondón y al ingeniero Díaz Rúa, ¿qué pasó ahí con esos 92 millones? Porque los tribunales de allá... Espérate. Según la justicia dominicana, están descargados. Tú no puedes acusar en nada a esas dos personas. No se trata, yo digo que pregunten, que le pregunte el pueblo porque dice que no puede haber soborno, que no se puede haber soborno sin sobornado, ¿verdad? Entonces, ahí nadie fue sobornado, pero sin embargo, Odebrecht dijo que había 92 millones que dieron para soborno. Entonces, Yanalá Rodríguez, que es el protagonista de todas esas cosas, dice que se perdió la página 14 y todo ese lío que armó y toda cómo se comportó y todo el amaraco que hizo y cómo llevó el proceso. La película entonces, que hizo, la película, porque fue entonces, una película. Entonces, él debe de también de ser acusado ahí porque él dentro de todo ese tumulto, dentro de todo ese soborno, no hubo de Yanalán una posición que el pueblo dijera, bueno, actuó como un procurador general de la República. Es decir, ahí todavía retumban en los oídos del pueblo todo ese amaraco que hizo Yanalán. Y cómo es quieto, es quieto. No, quieto no, es que hay que decir la verdad, usted dice la verdad. Pero ahora que yo le digo una cosa a usted. Esto de la reforma fiscal, a propósito, paréntesis. El presidente también anunció que este próximo domingo irá al Congreso, que contaremos 27, irá al Congreso a promulgar la ley, la reforma constitucional. La reforma de la ley, sí, a la constitución de la República. Los candados y la vaina esa. Ahora bien, todavía hoy martes, que estamos en el aire usted y yo, el gobierno no ha retirado oficialmente la reforma. Ha ido una comisión, el consultor lo ha ido a retirarla. No, pero eso va a ocurrir porque ya está empeñada
públicamente la palabra, no, el presidente le habló al país, no le habló solamente a la periodista. Lo que yo quiero destacar es que es la primera vez que un presidente, teniendo el poder político, el poder legislativo a su favor en el Congreso Nacional, retira una propuesta o un proyecto de reforma fiscal. Eso habla muy bien del presidente. El presidente se jubiló automáticamente desde que dijo al otro día o cuando tomó posesión de que no va a presentarse como candidato ni va a reformar la constitución, a modificar la constitución. Ahora que sabía que no ganaba otra vez. En ese sentido. Bueno, pero hay otros que han perdido y siguen ahí aspirando. Es decir que hay que establecer la diferencia. Ahora, ¿tú crees que Danilo, tú crees que Leonel Fernández iba a hacer eso con todo el poder que tiene Luis Abinader, tanto en ese, en el poder político que lo da el Estado, más? Pero ¿usted no hace la campaña a Leonel Fernández? No, yo no estoy haciendo la campaña. No, yo le estoy diciendo. Pero estoy mencionando a Danilo. Yo estoy mencionando a Danilo porque son los pilares de la oposición. Ellos no son los que representan a la oposición. Voy a mencionar a Miguel Vargas, que no saca una gallina mía y si la saca, cuidado, no mea. Cuidado que Miguel tiene muchos amigos en Nueva York. ¿A quién voy a mencionar? Voy a mencionar Miguel tiene muchos amigos en Nueva York. A Ramfi, voy a mencionar a gente que no tiene una significación política como la tiene la Fuerza del Pueblo y el PLD en función. ¿Por qué? Usted tiene que admitir de la oposición. El partido mayoritario de la oposición es la Fuerza del Pueblo. ¿O me equivoco? No, yo no tengo que admitir nada. El que tiene que saberlo es ustedes que están ahí en esa componente. Una oposición inorgánica y dividida y sobre todo cuestionada. Y sobre todo cuestionada. Y no por cosas santas. Yo estoy aquí como periodista. Hoy, ¿cómo que usted me presenta? Yo estoy aquí como periodista, aquí. Ahora yo tengo obligatoriamente que ver. Tengo que ver las diferentes aristas. Ahorita yo no estaba diciendo sobre lo que pasó en el gobierno, la falta de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Si veo en un lado, tengo que ver en el otro. No por un sentido de relatividad ni de compensación. Cuando me refiero a la oposición, tengo que mencionarlo a ellos, porque no hay otro. ¿A quién más voy a mencionar? ¿El líder de la oposición quién es? No, eso sabe usted. Para mí, los líderes de la oposición es Danilo y Leonel. Ahora, usted le da, si es desde el punto de vista de importancia política, es Leonel. Ahora, usted, perdón, usted le da la posición que usted quiera, porque si usted es del PLD va a decir que es Danilo. Yo no soy ni del PLD ni de la Fuerza. ¿Y de cuál es usted, entonces? No, yo no, es que yo soy apolítico ya. Ah, bueno, está bien entonces. Mire que los hechos dicen otra cosa. ¿Usted qué hechos míos? Porque yo cuando tengo que atacar a Luis, ataco, pero cuando tengo que defenderlo, yo lo defiendo. Yo tengo muy buenos amigos en el gobierno. Tengo muy buenos amigos en la Fuerza del Pueblo. Pero usted no le saca el knockout al gobierno. Usted no le saca el knockout. Usted dijo antes de irse a la pausa. Que se vaya rápido, que se vaya rápido. Esos 4 años de Luis, que se vaya rápido. Entonces, a ver. Y eso que usted es apolítico. Que si no fuera apolítico, ya me imagino. Es que saliera estrangulado. No tener estrangulado, nosotros no podemos vivir. El 57% de la próxima elección, entonces yo no entiendo cómo es. Es verdad, nosotros tenemos que estar así callados, sin hablar. ¿Cuánto sacó el PLD?
Ya no llega un 11. Eso ni se puede decir. La fuerza del pueblo. Pero prácticamente ya, la mitad de lo que sacó el presidente. Sí. Ahora, una pregunta. Si la elección no fue la hoy, Luis, ¿cómo saca eso? El que ganó la elección fue Luis Abinader. El que usted quiere que se vaya rápido. Luis salió en 49. Los otros se lo dieron a los aliados, que lo traicionó bueno, a todos. Pero eso era un paquete. El partido sacó el 49, ¿verdad? Y los partidos aliados, como hacía Leonel, ahora, como hacía Danilo, pregunta, que ganaba precisamente con la suma de esos partidos aliados. Si las elecciones fueran hoy, gana Luis con el 57 otra vez. No, porque este es un momento coyuntural, eso pasa. Eso usted tiene que preguntármelo a mí en el 2028. Ahí sí yo le podía responder. Ahí sí. Pero ahora que hay un. Ahora, juéguese la que estamos 4 años. ¿Quién usted cree que va a ser el candidato de PRM? No creo. Todavía ahí no se ha perfilado. La gente, es decir. Las voces más socorridas dice que la lucha está entre la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, y David. Entonces, es decir, eso es lo que más suena. No creo que ninguno de los dos. Pero no, también se dice de la vicepresidenta Raquel Peña. Para mí esa va a ser la candidata. Pero Raquel nada más tiene un problema, que no tiene la estructura de las bases, que tendría que Luis trabajarle eso rápidamente. Aunque David Collado dice que le va a comprar el partido de reformista de plan B. No, pero déjame decirte algo. En cuanto a la vicepresidenta, ella tiene que aterrizar algunas internamente en el partido, socializar más. Ella no tiene... como dicen, ese liderazgo, ese carisma dentro de las estructuras del partido, no porque no tenga las condiciones para eso. Lo que le quiero decir es que ella no es, vino del sector privado y especialmente del sector educativo al gobierno. Ella no ha hecho carrera política dentro del PRM como lo ha hecho Carolina, como de la mano de Hipólito, porque llegó. Sí, entonces, y fíjate, si en el caso de que sea ella, yo sé que Hipólito no tendría ningún inconveniente en apoyarla. Hay que saber que le está quitando la preferencia a su hija, y él ha dicho muchas veces que va a estar en la calle del medio y que no va a aceptar tal o cual cosa, imposiciones en el partido. Pero esos son, como dicen, discursos de políticos que Balaguer, en su libro La Marcha al Capitolio, dijo que las palabras de los políticos están escritas en agua y arena. Mire, voy a hablar con Jorge para que me le mande una de estas, porque usted tiene que obtener una de estas también de Canal América. Aunque usted me dio cuenero, usted se va para otro lado alguna vez. Pero, el canal soy yo, gente. Usted me dio cuenero, pero usted es donde lo ofrezca que se va. Pero este es su canal. Aquí que usted brilla. Pero usted está diciendo entonces que yo soy del mejor postor. Usted me está desacreditando, entonces. No, pero es verdad. ¿Cómo? Usted que le dé su chalito se va y me deja. Entonces se va para la tarde, cada rato, para otro lado. Pero fíjese cómo yo estoy a pie al cañón. Ahí. El cañón tira y estoy yo activándolo. No, ¿qué quiere decir? Que donde usted figura en Canal América, Martes y jueves, y los domingos en Magazine TV. Martes, jueves y domingo, usted sale aquí. Entonces estoy huyendo. Entonces me voy para donde está el mejor postor. Los hechos están ahí. Los hechos están ahí.
los hechos hablan por sí solos. Ya, no, me voy. Le iba a mandar una gorra, pero yo le mandé una taza en estos días, usted hace un año y todavía no se la entregan. Yo vuelvo y se la entrego la semana que viene, porque si se la mando la gorra, no llega. Mire, nos vemos el jueves. Bye, bye.